El IBEX ha despedido de los 7.100 puntos tan solo 24 horas después de recuperarlos. Selectivo español ha retrocedido un 0,35% lastrado por los grandes valores. IAG y Santander han ocupado los últimos puestos de la tabla. Unas caídas que se han producido de manera muy similar en el resto de plazas del viejo continente. Una situación de la que tampoco se está librando Wall Street. Los principales índices estadounidenses se dejan más de un 1%, con el sector tecnológico como el más castigado en plena recogida de beneficios. Las caídas se producen después de que la Fed anticipara ayer que los tipos seguirán en mínimos hasta 2024. Una decisión que no ha gustado a los inversores. Consideran que las medidas tomadas por el Banco Central son vagas y exigen unas más decididas.